La Asociación Inclusiva Laboral para Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón cuenta ahora con 127 miembros, todos ellos con diferentes tipos de discapacidad, luchando por un objetivo en común: la inclusión laboral, educacional, de salud, etc. Ha sido una lucha bastante dura. Nosotros el 12 de agosto que viene cumplimos 2 años. Somos 127 miembros con discapacidad, solo con discapacidad, sin meter a la familia. Todos los miembros que hay son de diferente discapacidad: no videntes, personas con discapacidades físicas, personas que no escuchan, ¿verdad? Y también personas que con síndrome de Down y todo lo que es discapacidad. Esta asociación se fundó el 12 de agosto del año 2013 y con casi 2 años de existencia creen que queda mucho por trabajar, desde la inclusión en la educación y en diferentes campos. Con discapacidad aquí, por más licenciatura que tenga, educación o lo que sea, no encuentran trabajo porque, bueno, más que todo por la discapacidad. También hay un problema muy grande, que el nivel de alfabetismo aquí es muy bajo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es buscando la intermediación de empleo por parte de la municipalidad, que tuvimos que hacer una reunión con el presidente desde el consejo porque aquí no existía una COMAT. Y la COMAT tiene que ver todo lo que es el ámbito de discapacidad, más que todo intermediación de empleos, ayudas técnicas, accesibilidad, ¿verdad? Que como ustedes han visto aquí en el cantón, pues ya se ve un poquito más de rampas, ya se ve un poquito más de ascensores, pero todavía nos falta demasiado. José Antonio Monge, presidente de la asociación, nos dice que estos proyectos de inclusión en todos los campos sociales están en pañales, como por ejemplo el de la adaptación de las aceras para que las personas con discapacidad tengan acceso, no están terminadas. La capacitación aquí es muy baja comparado con la cantidad de población con discapacidad, que a nivel nacional es el 10% y aquí es el 11% y el resto%. Entonces, el 78% de cada hogar hay una persona con discapacidad. Entonces, la discapacidad aquí en lo que es la región es mucho más alta que en otros lados. Él afirma que en general la inclusión aquí en el cantón es casi nula y es necesario que se unan para poder lograr que esta situación cambie.